mucho. A ver, con el respeto que yo le tengo a Chicho Salas, sí, y respeto su carrera y que bueno, que es corta, ¿no? Como técnico de un equipo grande, creo yo que no. Creo yo que no, y mi razón es porque, o sea, agarró al equipo por lo que pasó con el profesor Bustos, pero se van a venir cosas más complicadas para Alianza, Copa Libertadores, se va a venir una final. ¿Qué pasa si no le va bien a Libertadores? ¿Qué pasa si no le va bien en la final con quien sea? O sea, ahí lo van a empezar a matar. Y ha pasado que, lamentablemente, entiéndase bien el término, se han quemado técnicos de esa manera. Pasó en su momento con Segarra, pasó en su momento con Manuel Barreto en Cristal, hasta con el mismo Chemo en algún momento pasó, lo recordamos. Entonces, creo yo que de repente tener ese sinsabor de que te califiquen o te empiecen a condenar cuando de repente no tenías la trayectoria o el momento esperado para coger un equipo grande. Se va a tener que ir del club porque él quiere dirigir. O sea, ¿qué va a hacer? Porque él, ¿qué va a hacer? ¿Va a volver a ser asistente? ¿Va a volver a ser asistente? Yo creo que todos esos momentos, digamos, o esos designios de quemar un técnico son justamente para terminarlos, ¿no? No te entiendo. Eso de que no hay que darle la confianza a un técnico porque se lo puede quemar, son, digamos, mitos que hay que terminar. O sea, es un momento, pero ese es un momento para cortarlo, para darle la confianza para un proyecto a largo plazo.